Bienvenidos hermanos y hermanas a esta cobertura de Telenor Semana Santa 2018. Jesucristo ha resucitado. Este es el gran anuncio de este último día del Triduo Pascual. El Triduo Pascual que hemos comenzado nosotros con la víspera en la celebración del Jueves Santo y que culmina precisamente con las vísperas de hoy, Domingo de Resurrección. Está también con nosotros el diácono Luis Brea, acompañándonos para hacer esta reflexión en torno al Domingo de Resurrección, primer Domingo de Resurrección. En este tiempo especial es un tiempo de gozo y habremos de vivir el día de hoy y toda la Pascua con la alegría de que Cristo Jesús ha resucitado y nosotros en Él también hemos resucitado y habremos de resucitar a una nueva vida cuando acabe esta vida aquí en la tierra. Y ese es el gozo de todos nosotros. Pablo habría dicho por ahí que si Cristo Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Ese no es el caso. Nuestra fe tiene mucho valor porque Cristo Jesús ha resucitado y estamos gozosos. Ajá, exactamente. Así fue como lo celebramos anoche en la Vigilia Pascual. Grandemente, con gran gozo, con gran alegría. En una liturgia tan rica, tan solemne, con muchísimos signos que nos ayudaron a profundizar en este misterio de la resurrección de Cristo. Y por eso nosotros hoy seguimos con gran alegría y seguiremos todavía celebrando la gran resurrección a través de lo que se llama la octava de Pascua. 8 días como si fueran un único día, un solo acontecimiento celebrado durante 8 días precisamente porque ese acontecimiento de la resurrección es el misterio central de nuestra fe y de toda la liturgia. Lo que celebramos nosotros en la resurrección de Jesús es un esquema que seguimos celebrando nosotros semana tras semana, es decir, en la misa dominical, recordando la resurrección del Señor. Y por eso, aunque venimos nosotros de esta celebración de anoche, de la víspera, de una celebración tan rica, tan extensa, la celebración de hoy, desde luego, es ya una celebración como cotidiano, lo celebramos nosotros todos los domingos, aunque podemos rescatar un elemento muy importante que se utiliza, ¿verdad?, se puede utilizar en estos domingos de Pascua, que es justamente lo que nos recuerda nuestro bautismo, la aspersión con el agua bendita, que puede sustituir el acto penitencial. Se puede comenzar cantando, desde luego, en lugar del acto penitencial, y hacer la aspersión con el agua bendita sobre el pueblo de Dios. Un símbolo que también habrá de aparecer durante todo este tiempo de Pascua es la luz. El cirio pascual habrá de permanecer encendido todo este tiempo de Pascua, desde el día de ayer en que lo encendimos, continuará en esta octava de Pascua y toda la Pascua, encendido la luz de Cristo que habrá de brillar, no solo aquí en el templo, debe brillar en nuestros corazones, y no solo la Pascua, sino toda nuestra vida que debe de ser una Pascua. Exactamente, ya en la Pascua la liturgia nuevamente nos va marcando una cierta mística. Ya hemos cambiado ahora de lo que estábamos celebrando en Cuaresma, el color morado, ahora lo hemos cambiado por el color blanco. Los cantos ahora son diferentes también, son más copiosos, más alegres, más abundantes, ¿verdad? Y entonces ya también los altares más adornados con la presencia de flores. Es decir que ahora sí ya nos volcamos nuevamente en la alegría de la Pascua y de la resurrección. En este tiempo de Pascua también, además del gozo, es un tiempo propicio para la caridad, como siempre lo ha sido. Hemos nacido de nuevo ya y tenemos que manifestarnos ya como criatura nueva que somos ya, porque Cristo Jesús resucitó, nosotros hemos resucitado en Él. De manera que todo este tiempo va a ser de alegría, de gozo, de satisfacción, de que Cristo Jesús resucitó y que nosotros también hemos resucitado en Él. Y un tiempo bastante importante, ¿verdad?, que vemos precisamente la importancia del misterio pascual de Cristo, de la resurrección. Tuvimos 40 días para prepararnos a ese acontecimiento y ahora tendremos 50 días de celebración pascual hasta llegar nosotros a la celebración, a la solemnidad de Pentecostés, donde se cumple desde luego la promesa que Jesús nos había hecho. Yo me voy, ¿verdad?, pero les conviene que yo me vaya para poderles enviar el Paráclito.
Es decir, que ahora nosotros tendremos, vean ustedes, dijimos primero la octava de Pascua, pero el tiempo pascual se sigue prolongando y lo vamos a celebrar durante 50 días. 50 días en que tendremos la oportunidad de profundizar en la resurrección de Jesús y de irnos preparando para recibir el gran don, el gran regalo que Jesús nos va a enviar, y es el Espíritu Santo. Empezar a nosotros a meditar y a profundizar sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y precisamente sobre el Espíritu Santo, las primeras lecturas durante este tiempo de Pascua serán tomadas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús ha partido físicamente, se ha quedado con nosotros y ha dado su Espíritu a la Iglesia para que la Iglesia alimente, vivifique a sus componentes y proclamen la buena nueva del resucitado. Ese libro de los Hechos de los Apóstoles, que ha sido considerado y llamado por algunos como el Evangelio del Espíritu Santo, porque es una segunda parte de la obra de Lucas, donde su primera parte fue el Evangelio según San Lucas, en este, ya sin Cristo Jesús, con la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia, los discípulos, aquellos hombres temerosos que lo negaron, que no eran letrados, son capaces de anunciar a un Cristo resucitado y hacer que la Iglesia se fortalezca, que crezca de día en día mediante su ejemplo de vida. Precisamente con la primera lectura de la liturgia de este domingo es la proclamación, la predicación de Pedro, que en un primer momento estamos nosotros a un Pedro que casi no conocemos, a un Pedro que había sido justamente, había negado a Jesús, que había sido temeroso, a un Pedro impulsivo. Nos encontramos ahora a un Pedro que predica valientemente el misterio pascual de Cristo. Vean ustedes precisamente que él con gran valentía comienza hablándoles a las multitudes en la primera lectura que hoy hemos escuchado. Dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien. Es decir, que aquí Pedro nos está haciendo un resumen de la vida pública de Jesús y va a, en una frase, a condensar la obra de Jesús. Pasó por este mundo haciendo el bien. Y con eso él está diciendo todo. Jesús no hizo absolutamente daño, no hizo mal alguno, pasó haciendo el bien. Pues eso es a lo que se refiere Jesús cuando dijo, yo no vine a condenar, sino a salvar. Y Pedro ahora entonces, después de que se avergonzó, de que lo negó, ahora él ya públicamente está confesando a Jesús, se está ya identificando como uno de los discípulos. Y continúa él diciendo, nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Y se declara testigo de Cristo Jesús, capaz él de decir lo que hizo Jesús porque él lo vivió. Y no puede quedarse callado. Continúa diciendo, lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Cristo Jesús ha resucitado. Pedro es testigo y lo está anunciando con fuerza, con fortaleza, con poder, no con el poder de él como hombre, sino con el poder del Espíritu Santo, que es quien protagoniza grandemente este tiempo de Pascua. Y en la última parte de este texto repite exactamente lo mismo. Recordemos nosotros que cuando se habla de testimonio, de testigo, la palabra griega que le corresponde es mártir, martirio. Es decir, que vemos aquí a un Pedro ya dispuesto a dar la vida. Ahora sí, como él le había dicho a Jesús, ahora sí él va a tener la oportunidad de dar la vida por el Maestro. Cuando él le dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Pues ahora vemos a ese Pedro que realmente será capaz de cumplir eso,
en la última parte del texto de la primera lectura, otra vez aparece esa palabra de testimonio. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Es decir, dar testimonio es dar credibilidad, es hablar a favor de Jesús, y de esta manera entonces Él está revirtiendo todas sus faltas, sus debilidades, y ahora justamente, ¿verdad?, como decía Luis, porque ya ha sido Él lleno también del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que lo está impulsando, que está hablando, ¿verdad?, en Él, así como Jesús se los había prometido. Cuando sean llevados a los tribunales, no se preocupen de ustedes de su defensa, porque en ese momento el Espíritu Santo les va a inspirar lo que tengan que decir. Y entonces vemos aquí a un Pedro inspirado por el Espíritu Santo como testigo, dando testimonio de la resurrección de Cristo. En la segunda lectura de la carta de Pablo a los Colosenses, Pablo, que no fue testigo de la resurrección, porque él no estaba en el grupo de los doce, ni era seguidor de Jesucristo, sin embargo, ha recibido ya la noticia de la salvación y es capaz de convertirse él en testigo. Y dice: hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Nos manda a nosotros hoy también, en este día, tú y yo, hermanos, que está mirando por la televisión este mensaje, nos invita a nosotros a también a ser testigos de la resurrección, aspirando ya no a las cosas terrenas, sino a las cosas celestiales, a los bienes de arriba, a los del cielo. Es decir, que si nosotros queremos vivir como personas resucitadas, ya no tenemos que vivir según los criterios del mundo, como dice Pablo en la segunda carta a los Colosenses. Rechazar justamente esos comportamientos del mundo, rechazar los bienes de este mundo justamente porque nosotros hemos resucitado con Cristo. Y asimismo también nosotros, así como lo dice la secuencia que el día de hoy nosotros leemos, rezamos, meditamos, ¿verdad?, que es desde luego un poema magnífico que viene a recordarnos este gran acontecimiento de la resurrección del Cordero de Dios, donde nosotros también, ¿verdad?, que somos parte de este misterio, rechazamos las obras del mundo, así también como lo hizo el Señor. Dice en el tercer párrafo la secuencia: lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Es decir, que así como Cristo ha vencido, nosotros también tenemos que seguir luchando para estar victoriosos como Cristo es victorioso y como así lo va a presentar también el libro del Apocalipsis. El Cordero degollado, pero erguido, porque ya está victorioso. En el Evangelio, que en este día de hoy estamos proclamando, se narra aquel pasaje del Evangelio de San Juan en que María Magdalena ha ido al sepulcro y ha encontrado la piedra que sellaba la losa removida. Y se echó a correr, llegó donde estaban Simón, Pedro y Juan, y les dijo que se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y ahí inmediatamente empiezan ellos a correr para llegar allá. Nuevamente, los discípulos, testigos de la resurrección, no vieron el momento físico de la resurrección, pero vieron la tumba vacía donde había estado Cristo Jesús sepultado y donde estaban los lienzos como una muestra de que el Señor había resucitado. La primera noticia que nos da el Evangelio que hoy leemos, vean ustedes que es de fundamental importancia para nuestra celebración. Transcurrido el sábado, después se va a decir el primer día de la semana. Es decir, que el gran acontecimiento de la resurrección, que es el acontecimiento central de toda la Sagrada Escritura,
porque la Sagrada Escritura es cristocéntrica. Todo el Antiguo Testamento es una preparación para la venida del Mesías y todo el Nuevo Testamento es una redacción, un relato ya del cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces quiere decir ahora que el gran acontecimiento de toda la Sagrada Escritura, que es la resurrección, acontecerá el domingo, ¿verdad? Domingo, de latín Dominus, día del Señor. Y por eso nosotros a partir de allí nos congregamos los domingos para seguir celebrando el mismo día en que ocurrió la resurrección, es decir, el domingo. Y es lo que nos dice justamente al inicio del Evangelio de Marcos que hoy hemos leído. Transcurrido el sábado, María Magdalena, la María, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús, ¿verdad? Que era, es una tradición también muy propia de los judíos, preparar el cuerpo del Señor. Recordemos también aquel episodio, de eso hablaba Jesús, cuando aquella mujer va a la casa de Simón, que donde él había sido invitado a comer, y aparece esta mujer para justamente ungirlo, ¿verdad? Que ya eso era precisamente la preparación, anunciando justamente este momento del que nos habla hoy el Evangelio. Una mujer que se acerca a Jesús para lavarle los pies con sus lágrimas y también para ungirlo. ¿Y en domingo se seguirá manifestando el Señor? Domingo tras domingo se aparecerá repetidas veces a los discípulos. Y en domingo enviará el Espíritu Santo también a los apóstoles. Y por eso nosotros, el domingo es el día del Señor. Todos los días son días del Señor. Pero el domingo es Domino, día del Señor. Al final del Evangelio, ¿verdad? Cuando alguien ha experimentado la resurrección, después de eso viene la misión. Y por eso vemos en todos los hechos de los apóstoles, ¿verdad? La misión. La misión de la que es protagonista precisamente el Espíritu Santo. Al inicio, vean ustedes lo que se lee en el texto que hemos escuchado también. Ahora, vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro. Aquí está el texto precisamente muy claro. Es un texto de misión. Ahora vayan. Así como Jesús los envía, ¿verdad? Vayan a todo el mundo y prediquen la buena noticia. Por eso en cada misa, al final, como se decía en latín, misa est, misa que viene de misio, de envío, de ir, de compartir la experiencia del resucitado, así también en el Evangelio de hoy se nos invita a la misión, ¿verdad? Vayan a decirle a sus discípulos, ¿cuál es esa gran noticia? ¿Qué es lo que hay que comunicar? Pues justamente que Jesús ha resucitado. Y por eso cada uno de nosotros, al celebrar la resurrección, al vivirla también, al hacer el memorial, debemos ser misioneros y saliendo de la Eucaristía de este primer domingo de Pascua, salir a anunciar la gran noticia de la resurrección, que Jesús está vivo. Esa tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros, misioneros, en este momento, alegres, salir a anunciarles a todos que Cristo ha resucitado y anunciarlo no solo de boca, anunciarlo con la vida de cada uno de nosotros, anunciarlo con nuestra alegría y con nuestro compartir. Cristo ha resucitado y nosotros estamos alegres. La vida, celebrar la resurrección, desde luego, implica en todos los ámbitos. Primeramente, ¿verdad? Si somos testigos de la vida de la resurrección, tenemos que rechazar cualquier signo de pecado, cualquier signo de muerte. Nosotros nos debemos ahora pronunciar a favor de la vida, de todo aquello que venga a hacer crecer la dignidad del hombre. Todo aquello que venga a negar la vida va en contra justamente de la resurrección. Hemos nacido de nuevo, somos nosotros ahora quienes tenemos que ser los testigos que anuncian a Cristo Jesús, y por esa razón nosotros tenemos que decirle a todos, Cristo ha resucitado. Tenemos que manifestar que hemos nacido de nuevo, lo que nos dice Pablo en la segunda lectura en la carta a los Colosenses, aspirar a los bienes de arriba. No podemos seguir como estábamos antes. Hemos pasado una cuarenta,
una cuaresma con 40 días. Hemos pasado también la Semana Santa. Vivamos toda esta Pascua con la alegría del resucitado, sabiéndonos ya salvados y viviendo una alegría de salvados. Estamos salvados, no podemos volver al lodo nuevamente. Por eso vayamos a nuestros hermanos, aquellos que están tristes, aquellos que estén pasando por alguna situación difícil, para compartir esta alegría y para decirles precisamente que la muerte no tiene la última palabra, que la última palabra la tiene Cristo, porque Él ha vencido a la muerte, porque Él ha conquistado para nosotros la vida, porque Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Así que vivamos realmente nosotros, ¿verdad?, como piedras vivas, como dice San Pedro, para que nosotros sigamos edificando nuestra comunidad como testigos, como lo fue Pedro en los Hechos de los Apóstoles, testigo de la vida, testigo del resucitado. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Todo este triduo pascual, el padre Rigoberto, quien les habla, gracias, el diácono Luis, se siente muy conforme de haber participado con ustedes aquí en Telenor, Cuaresma 2018. Y desde ya el padre en este momento nos dará la bendición final para todos nosotros y ustedes en sus hogares, y despedir de parte nuestra participación en esta Cuaresma 2018 de Telenor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.